Gabapentina. ¿Cuándo y cómo debemos tomarla? Tu farmacéutico informa. La gabapentina es un fármaco que se emplea para el tratamiento de la epilepsia y del dolor neuropático. Gabapentina está disponible en el mercado en forma de cápsulas y comprimidos. La dosis a emplear y la duración del tratamiento se deben ajustar individualmente y tienen que ser definidas por el médico. De forma general, para el tratamiento tanto de la epilepsia como del dolor neuropático, la dosis inicial va de 300 mg una vez al día a 900 mg al día dividido en 3 tomas. Posteriormente, en base a la respuesta individual del paciente y la tolerabilidad, la dosis puede aumentarse en incrementos de 300 mg al día cada 2-3 días hasta una dosis máxima de 3.600 mg al día. En pacientes con insuficiencia renal es necesario realizar un ajuste individualizado. Gabapentina se puede tomar con o sin alimentos y es aconsejable no consumir alcohol durante el tratamiento. Entre sus reacciones adversas más frecuentes destacamos el aumento de apetito, cambios en el estado de ánimo o dolores de cabeza. También es habitual que aparezca somnolencia y mareos, por lo que se debe tener precaución a la hora de conducir o realizar actividades peligrosas que requieran tu atención. Entre las principales recomendaciones, es fundamental no usar gabapentina sin receta médica. No suspendes el tratamiento hasta que así lo indique el médico y sigue sus indicaciones para realizar una suspensión gradual. Y finalmente, desecha el tratamiento que te haya sobrado en el punto SIGRE de tu farmacia. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre cómo debes administrar gabapentina y sobre cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.